Sé bienvenido, se bienvenido a nueva carne, a Rebusmen. Yo soy nueva carne y desde ese preciso instante hasta el final del vídeo yo seré vuestro anfitrión. Sé todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, en la cual en esta ocasión vamos a hacer el análisis de la última película del universo DC, Aquaman. Bueno, pues aquí estamos un año más con una nueva review de una de una película que he podido ver en el cine. No sé si daros los felices años nuevos o no, porque no sé cuándo voy a publicar este vídeo. En principio lo estoy lo estoy filmando en el 2018, pero no sé si lo publicaré en este 2018 o ya en el 2019. Ya veremos según cómo esté la cosa. Eh, este vídeo es un vídeo bastante improvisado. En principio no no tenía la intención de hacerlo, pero bueno, mira, estaba por aquí por casa estaba jugando un poco a la playstation classic y bueno dije oye mira por qué no hacer un vídeo sobre esta película sobre sobre aquaman también os tengo que decir que yo no soy muy versado en el universo de aquaman o sea es un cómic que a mí nunca me ha llamado la atención Leer, o sea, lo encontraba un poco un superhéroe, un poco, un poco ridículo. Un hombre eh, debajo del, o sea, un superhéroe de debajo del agua, a, a, cabalgando un caballito de mar. Y no sé, no es un superhéroe que a mí nunca me haya llamado la atención. Yo, por lo único que vi eh, de Aquaman, es una serie que, bueno, una serie antigua que aquí, por ejemplo, aquí en Cataluña, en TV3, la pasaban, que era la. La hora de aventuras o las horas de las aventuras o algo así, que siempre eran episodios con Superman y Aquaman. Y eran unos, re, eran unos dibujos bastante ridículos, todo hay que decirlo, pero bueno, yo era pequeño y a los chavales jovencillos, pues el mundo de los superhéroes y todo esto le atraen. O sea que yo de Aquaman lo único que puedo saber es la película que esta que hicieron hace, un, hace poco de. La Liga de la Justicia y lo poco que he visto de esta serie, hasta no es un superhéroe que a mí nunca me haya llamado la atención. Entonces mi criterio para analizar esta película va a ser meramente cinematográficamente. Um, es una película que viene, que viene dirigida por James Wan, un director que a mí personalmente... Me interesa su cine, sobre todo cuando es la vertiente de terror y todo esto, tipo la saga que hizo de, de show, películas de Expediente Warren, que también me han gustado todas. Y la primera de Insiduos, que es una película que a mí me gustó mucho, las secuelas ya no me han gustado tanto, pero la primera me, me gustó bastante. Y esto es, bueno, y vi a este señor que se iba a meter en este proyecto con Jason Momoa que también es un actor que tiene mucho carisma en la pantalla y todo eso. Y que bueno, pues mira. Vamos a ver esta película, a ver qué tal. Y bueno, vamos a ir ya de lleno a analizar la película en los cuatro apartados que yo siempre utilizo. Eh, en el primero de todos vamos a hablar de, de su guión, a ver qué me ha parecido su guión. Más o menos el argumento de la película... Eh, versa de este reino sumergido en el, man, en, el, en el mar que es Atlantis. Y bueno, uno, uno de los herederos al, al trono, porque me parece que en Atlantis son siete mundos, me parece que dice en un momento de la película. Pues el rey o el heredero de uno de estos reinos, que es, que es Orm, reúne a otro rey de otro, de otro mundo para planear un plan para ver si pueden unir todos los mundos contra el mundo terrestre, porque dice que el mundo terrestre pues, está están realizando diferentes ataques a sus mundos, que si lo están contaminando, que si están matando a, a las bestias o a la fauna que hay debajo del agua y todo esto y quiere reunir a los siete mundos para eh, iniciar una guerra contra el mundo terrestre y más o menos versaría sobre eso y también sobre Arthur Curry que es Aquaman al cual el Mera, uno de los de los habitantes de Atlantis, le va a buscar porque dice que tiene que reinar, que tiene que reclamar su trono porque su hermano se le está yendo la, está yendo la cabeza, que quiere una, iniciar una guerra contra los terrestres y él tiene que reclamar su trono, infundir un poco de cabeza y de sentido común. Y luego también versa un poco de buscar el tridente de Atlantis y no sé qué, porque si coge este tridente se lo van a tomar más en serio a Aquaman como legítimo heredero de su trono y tal y tal y tal. Este sería más o menos el argumento de la película, las líneas argumentales que hay en esta película. A ver, a nivel de guión, es un guión ágil. O sea, si algo puedo decir del, del guión es que no se hace pesada la película. Sí que hay una parte un poco que es, que es en exteriores, en una parte desértica, en el desierto del Sáhara me parece que es. Y en Sicilia que sí que se hace un poco más pesadita la película. Pero cuando está en el agua, yo creo que es debajo del agua, es lo más... Lo más animado, lo más interesante de la película. Esta película a nivel argumental eh, tiene infinidad de referencias. O sea, tanto universos eh, Lovecraftianos, los que ya por, ej, por ejemplo al principio de la película ya te hace una referencia saliendo uno de los libros de, de Lovecraft, sobre todo al libro de Dagón. Eh, hay referencias también a estos clásicos de Jason y los argonautas y Furia de Titanes, porque en Furia de Titanes también utilizan el kraken, el famoso kraken, bestia mitológica. Eh, hay referencias a múltiples eh, películas de aventuras, como ya han dicho mucha gente, de, de Indiana Jones. También hay mucha referencia, y yo lo siento porque es que... Yo no sé cuál fue primero, Aquaman o Thor, pero es que exactamente es lo mismo. O sea, es Thor debajo del agua, porque también tienes... Al protagonista: eh, Thor con su martillo, aquí Aquaman con su tridente, el hermano, por así decirlo, malvado que en Thor, en Thor sería Loki, aquí es Orm. El padre Odín, que aquí la madre es eh, Atlana, que más o menos lo mismo, es que el argumento versa lo mismo. Loki también que se le va la olla y Thor tiene que poner un poco de, de paz en. en Asgaroth. No. Que no es ni más ni menos que Atlantis, pero en la Tierra, por así decirlo, en el mundo terrestre, por así decirlo. La Atlántida es más o menos mitología eh, griega y Asgard es mitología, pues, nórdica. O sea, es que más o menos, si te has visto Thor, más o menos va, ves por dónde van los palos de Aquaman. Pero bueno, a nivel de guión, dejémonos de referencias. A nivel de guión, a ver, es que es lo que hay. Es que a esta película que le vas a pedir. Pues que te entretenga, que te, hace, que te haga pasar el rato, que tenga sus, sus toques de aventura, sus toques de acción, sus toques de comedia, que la verdad es que me esperaba mucha más comedia, Todo hay que decirlo que, hostia, yo me esperaba muchísima más comedia, no hay tanta comedia como Thor Ragnarok, pero bueno, es que es un guión, ¿qué le vas a pedir a esta película? Pues pasa el rato, pasa el rato, que no te aburra, que te animes y tal, o sea, es que no se le puede pedir más, o sea, sí que hay, ya digo, hay partes que las partes de, de exteriores, las partes terráqueas son las partes más flojillas y en aparte que también hay unos diálogos, o sea, los diálogos amorosos entre, entre Aquaman y, y Mera, hostia, es que, madre mía, es que cualquier comedia... Comercial de hoy en día tiene mejores diálogos. ¿eh? Sí que hay cosas que son interesantes. A mí me ha gustado mucho las partes de un mundo que es como los abismos, que se encuentran unas criaturas que son muy Lovecraftianas. Luego hay una criatura muy también muy Lovecraftianas con tentáculos y todo eso. También la parte que sale el kraken. En una batalla final así muy rollo del Señor de los Anillos y tal luego también sí que también tiene algún mensaje así eh, eh, de ecología y todo eso mucho versando mucho como el avis de james cameron o sea tiene cosillas tiene cosillas que, que no están mal que yo no me, las, no me las esperaba en la película a nivel por ejemplo de películas de, de la fauna de superhéroes y todo eso no hay nada nuevo y en el tema de cine de aventuras, que es que tampoco hay nada nuevo. Es un guión mmm, que no es bueno, hay que reconocerlo que no es bueno. No es malo tampoco, porque la película es entretenida, pero para mí, personalmente, como persona que le gusta el cine, es un guión insuficiente. O sea, yo no lo voy a probar, yo le voy a dar un tenedor. Bueno, ahora pasamos al tema de, la, de las actuaciones. A nivel de actuaciones, a mí la película me ha gustado. Hay que decirlo, Jason Momoa, o sea, tiene mucho carisma como Aquaman. A, a días de hoy no me imagino a otra persona haciendo de Aquaman. Amber Heard como Mera, correctilla, está, eh, está bien. Willam Dafoe está súper bien, como siempre. Patrick Wilson como Orm, me ha encantado, como villano, entre comillas, de la, de la película. Me ha encantado, o sea, me ha recordado mucho a la actuación de, de Kate Blanchett en, en la película de Thor Ragnarok, o sea. Dos malos para mí de categoría. A mí Patrick Wilson me encanta como actor. O sea, desde Har Candy, que lo, lo sigo, sigo su carrera. Y es un actor que a mí particularmente me gusta mucho. Eh, no me ha gustado... O sea, al principio de la película me dio un poco de susto. Porque pensaba que el, el villano que te, que te presentan al principio. El Manta Negra o Black Manta o como se llame. Dije, hostia, como este sea el malo de la película. Uf, porque es un villano... Uah, a mí, no, a mí no me ha gustado absolutamente nada. Tampoco no es culpa del actor, es culpa del personaje. Que el personaje es muy cutre. Y cuando se pone una especie de traje que parece un malo de, de Ultraman o de Power Rangers... O sea, o sea horrible. Menos mal que... Es un malo por así decirlo secundario, menos mal porque Uf, a mí no me ha gustado nada. Y Nicole Kidman como Atlanta, a mí me ha gustado mucho Nicole Kidman en esta película, o sea, me ha gustado mucho sobre todo al principio de la película que te dicen los orígenes de Aquaman, el, la interactuación que tiene con, con el chavalín que hace de, de, de Aquaman de pequeño y el marido y todo eso. O sea, a mí me ha gustado mucho Nicole Kidman en la película. Creo que su interpretación eh, está muy bien, da bastante emoción y bastante, bastante calidez a la película. A mí me ha gustado. Nicole Kiman, o sea, más sorprendido y bueno, a ver, más sorprendido, Es una muy buena actriz, pero más sorprendido en un papel de este tipo, de este tipo que bueno, que ya que Blanchett también me, 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 me sorprendió mucho también metiéndose en un cine de este de superhéroes y todo eso. O sea, a nivel de actuaciones bien, o sea, me ha agradado. Tampoco son unas actuaciones de vamos de de, de Oscar, pero oye para lo que es el tipo de film que es, o sea, no me ha gustado a no hay ningún actor, que, actor o actriz que me haya desagradado la película, o sea, yo le voy a dar dos tenedores y medio. Bueno, ahora pasamos el tema de, de la dirección y lo que es eh, el apartado técnico de algunos apartados como fotografía música y todo esto a mí la dirección de James Wan me ha gustado mucho, la verdad, yo creo que Pensaba que iba a ser una película muy sustentada en CGI, que, real, que realmente en la película hay muy, mucho CGI, pero pensaba que todo iban a ser así como planos muy programados, que todo muy hecho por ordenador y todo eso, que no habría mucho movimiento de cámara, que no habría, que no habría mucho juego con el montaje. Oye, y a mí me ha sorprendido muchísimo. A mí... Me ha gustado mucho la dirección de James wan o sea, tanto en las coreografías como firma las, co las coreografías de lucha, que a mí me han parecido geniales. El hecho de jugar también con el movimiento de cámara, de ponerlo en vertical la cámara para acompañar según qué secuencia y todo eso, a mí me ha gustado mucho. El hecho también de, de aprovechar una misma secuencia para enganchar dos secuencias diferentes, o sea, una misma secuencia enganchar. Dos secuencias y hacer como si no hubiese habido ningún corte y todo esto, una cosa que se veía mucho en la película de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno. O sea, nada que decir, James Wan creo que hace muy buen trabajo, tanto en la parte más práctica, por así decirlo, las coreografías y la parte más de CGI. La fotografía también muy bien de la película, me ha gustado, o sea, no es esa. Fotografía tan exagerada que hay, por ejemplo, en Batman vs Superman o en la Liga de la Justicia. La música también me ha sorprendido. El compositor de la banda sonora también creo que me ha gustado mucho. Algunas referencias a, en algunas partes cuando se están adentrando en en, Atlant, en, en Atlantis que me ha recordado mucho algunas eh, algunos álbumes de Jean Michel Jarre. O sea um, un pop, así muy ambiental, muy new age y todo esto. O sea, me ha gustado mucho. Y bueno, la, la canción que meten de Depeche Mode de, del álbum Ultra, o sea, genial. O sea, como una especie de, de montaje ochentero cuando se está el Black Manta haciendo el traje ahí. De color negro lo está pintando Y todo eso Me ha gustado mucho Ese puntazo Y cuando están en Sicilia esa, esa canción de Roy Orbison Que también A ver, la escena es un poco Un poco cutrilla la escena Hostia, pero poner una canción del maestro Roy Orbison O sea, bienvenida, bienvenida sea siempre Y no sé ya, te digo, a mí apartado de dirección, apartado de música, apartado de fotografía A mí me ha gustado mucho, la verdad y yo diría que hasta más ha sorprendido porque pensaba que iba a ser una dirección eh, menos personal. Y hay mucha cosa de la dirección de James Wan que me recuerda mucho al díptico de, de Expediente Warren, que el año que viene me parece que se estrena la última película de Expediente Warren. O sea, muy bien, o sea, eh, no perfecto, pero oye, para, lo, para el tipo de película que es, me ha gustado mucho y yo le voy a dar tres tenedores. Y bueno, ya pasamos al último apartado, apartado de lo que son los efectos especiales, los trucajes y todo esto. Genial, me parece que junto con Wonder Woman es la película que técnicamente y visualmente es la mejor de, del universo DC, de, de todas estas películas. A raíz de la Liga de la Justicia. O sea, a mí me ha gustado mucho. Y ya te digo, efectos especiales. Es que, vamos, es que es una barbaridad. A mí, la, la última batalla. Cuando sale el Kraken y todo eso. O sea, bestial. O sea, a mí me ha encantado. Eh, los efectos visuales me parecen una maravilla, me parece que es el camino que tienen que seguir en DCA partir, a partir de ahora. Quizás a lo mejor por ser un poco de quisquilloso es que lo de los pelos o lo de las camisetas y todo eso debajo del agua, pues se nota mucho el, el efecto especial de que, de que no están debajo del agua, se nota bastante lo que es el movimiento y todo eso, pero a ver, es. Bueno, es son pequeños detalles, o sea. Pe pequeñas pequeñas cosillas, o sea, no son efectos especiales totalmente perfectos, oye, pero para mí me han parecido en definitiva una maravilla y yo creo que le voy a dar tres tenedores y medio. Y bueno, eh, como en global de todas las puntuaciones que le he dado, yo le voy a dar dos tenedores y medio. Me parece que es una película que cumple bastante bien. Con lo, que, con lo que ofrecen. No, es, no la voy a poner como las mejores películas de superhéroes que he visto en mi vida. Pero creo que es una película muy digna. Eh, que sí que a veces caen algunas cosas ridículas. De diseño de producción. Ya o sea, te digo, hay a veces que me parece que esto sea Power Ranger. Alguna cosa que es un poco. es un poco quiche y tal. Pero yo qué sé, es que no desentona tampoco con lo que, lo que es Aquaman, o sea, tampoco desentona con lo que es el, lo que es el diseño conceptual de este, de, de, de este superhéroe y todo esto. O sea, yo creo que es una película que yo creo que todo el mundo se lo va a pasar muy bien en el cine. Yo recomiendo que la gente la vaya a ver porque se lo va a pasar muy bien. O sea... Si hay gente que le gustó, por ejemplo, Thor Ragnarok, es que es un rollo así como Thor Ragnarok. No, quizás, no tanta, no tanta comedia como, como Thor Ragnarok. Pero es, a ver, eso es un poco en entre, un entremedio entre Wonder, Mo, entre Wonder Woman y Thor Ragnarok. Es un poco así, una película un poco entremedia. Pero ya te digo, mira, yo me lo he pasado súper bien en la película. Me he reído cuando, cuando tocaba, me he medio emocionado cuando tocaba, sobre todo en las escenas de Nicole Kidman. Y aparte, la acción está súper bien en la película. Ya te digo, no va a pasar a, la, a los anales de la historia, pero yo creo que es una película muy digna de aventuras y de superhéroes. Y bueno, pues nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya agradado. Espero que mi criterio os pueda, os pueda incentivar, os, os pueda echar para atrás para ver esta película o no. Y nada, pues yo como siempre os deseo a todos mucha suerte y mucha salud. Y nada, pues hasta luego, cocodrilo. Y a otra cosa, mariposa. Adiós, muy buenas.